¿Quién otorga la condición de, de maduro eh? o de ya listo para formar parte del circuito artístico oficial? Hay una frontera oficiosa, pero que con mucha dificultad se puede aplicar ahora en los tiempos que tenemos. Es decir, se podría decir que aquellos artistas que vivan de su arte serían profesionales y los que no. ¿Estarían todavía en el camino? Pues sería injusto, porque ahora el mercado del arte está muy flojito y los artistas viven de, de lo que venden de su arte y de lo que les ayudan sus familiares cercanos. Eso es verdad, incluso artistas de cuya madurez no cabe ninguna duda, ¿no? Se supone que eso se recuperará. Existe la preocupación por esa, esos primeros pasos en el arte que den los jóvenes, no tan jóvenes, pero ese arte incipiente, y en nuestras posibilidades, que no son muchas, digamos que incluso fijamos nuestra pequeña carrera que empieza en la sala Barbassan, la sala del proyecto de arte joven, y encamina los pasos hacia la sala Luzán. De hecho, en la exposición Mudanza teníamos ejemplos de artistas que años pasados habían expuesto con nosotros como jóvenes y que luego expusieron como maduros en el tiempo seleccionado, 10 años, daba para esa evolución, así lo sospechábamos. ¿no? Nosotros tenemos preferencia por lo aragones, ¿eh? pero no exclusividad, es decir, no, no es un criterio que nos parezca insalvable, ni mucho menos. ¿no? El, el, es lo cierto que nuestra sala Luzán, la sala de arte, digamos, no joven, ¿eh? maduro, siempre tuvo a gala estar pendiente de lo que daba a decir la producción artística en el nivel nacional. Lo que pasa es que eh, las circunstancias económicas son las que son. Y esa voluntad de, de estar presentes como sala nacional, de ámbito nacional, pues se eh, hacen difíciles. El, el momento presupuestario es, es de modestia y de restricción. Por eso podría llegar a pensarse que la brillantez de las presencias de la cae eh, en, en el mundo de lo social corresponde a un cierto tiempo pasado y está en camino de recuperarse no debe de eso deducirse que ha decidido dar prioridad a lo cultural ya me gustaría a mí que esa fuera la causa ¿no? no lo que pasa es que todo ha sufrido restricciones ¿eh? y todos estamos ahora mismo practicando una economía de ajuste presupuestario tanto lo social como lo cultural sobrevive bien la cultura sí sí pero tiene sus carencias ¿eh? estamos en eh, también te lo decía, no esa idea de que nos alegra mucho poder apoyar, evidentemente, artistas plásticos eh, del ámbito cercano, pero también nos gustaría aspirar a más cosas. ¿eh? De hecho, la sala Luzán siempre formó parte, dentro de su, de su espíritu y de sus posibilidades entonces, era el lugar donde los aficionados al arte de aquí veían cosas que aquí no se producían, ¿eh? era donde llegaban las vanguardias y donde primero de servir. Esto ya no es así, otra vez vamos a buscar qué está empezando porque es ahí donde estamos. En ese sentido digo que a mí particularmente la fama como tal nunca me ha interesado, pero sí me parece que hemos prestado y estamos prestando un papel fundamental a ese, vamos a decirlo así, segundo escalón. ¿Eh? En el arte y en todo lo que tiene que ver con la cultura hay una especie de reparto injusto de los protagonismos, muy injusto. Los grandes tenores son siete y el octavo no entra. Pero si sí es tan bueno como los otros siete, pero no entra. ¿Por qué? Por lo que sea. ¿Eh? Porque la atención se centra en lo muy famoso. Y sucede ahora por reforzar, digamos, el papel de un servicio cultural como el nuestro preocupado por otras cosas que no tienen que ver con la fama, sucede ahora que el acceso a través de los medios de comunicación a lo mejor de lo mejor es tan fácil y tan continuo que, que ese que no está en ese escalón superior lo tiene cada día más difícil.